Thank you.
Ya fue a buscar la Matute Morales. Avanza Peña, Villán. Pasó el uruguayo. La busca Peña. Sigue Villán. Tiró para Martínez. Habilitadísimo Peña. Agarrate centro y Zárate. Casi en contra. Sí, casi la mete Russo. Allí estaba devolviendo Jonathan Maidana. El burrito de largo. Había pasado el jugador Quiroga. Sin embargo, se viene la contra. Matute quiere Zárate. ¡Va! Retrocede Filipeto. Quiroga, a ver quién la baja, muchachos. Olmedo. Desde el fondo Peña. Sigue Peña. Martínez. Tiene cancha para ir Huracán. A golpear al volante central. Peña. Otra vez lateral gana metros en ataque conjunto mendocino. Tras el cabezazo de Mazuero. Neira, ahí está Neira. Se mueve Navarro, va Neira, juega, se anima el 10, va Neira, sigue Neira, se perdió con Peña. Se la recuperó Peña, ahí está Peña. A buscarla Rinaudo, retrocede Zárate, no podía. El lateral ya lo realizó el jugador Iriarte, Castro. Iriarte saca el centro. Venga en Peña, 14-14, la tira el de Gimnasia por ahora, vuelve a dar en Peña, falta el ataque de Iriarte. Gimnasia Mazuero, en el rebote Montiglio, se desesperan los hinchas del Lobo. Va Martínez, corta, en el piso Iriarte, a meter Castro, sacó Peña. Allí está Mazuero. Con el ímpetu. El partido está 1-1, a pleno sol en el centenario de Quilmes. Hirsi, Diego Torres, la marca de Agustín Peña, sigue Diego Torres. Peña que le hizo rebotar en Torres y es hasta que juegue River, que es uno de los que puede quedar arriba en la tabla de posiciones y le gana a Vélez Arfiel. Eso va a ser a las 20:20 con los relatos de Marcelo Araujo, los comentarios de Julio Ricardo, se viene Nieto. Campestrini. Saca rápido el arquero de Arsenal queriendo provocar el contraataque. Y aquí viene Mosca. El relevo Álvaro Peña. Continúa a recuperar. Arsenal con gol de Obor le está ganando a Huracán 1-0. Mosca que intenta. Álvaro Peña. La pelota que rebota en Mosca. Y el saque de arco es de Gastón Monzón. Grupo Viesa que luce recuperado. Cuando parecía, se le hacía difícil continuar. Machín, aquí arranca Gastón Machín, lo persigue Leiva, también lo persigue Mosca, Peña, continúa Álvaro Peña, el centro que peina Martínez, la corre Quiroga, Machín que no puede, Ortiz que sí, Grupo Viesa, intentaba Mosca, el cierre fue de Peña. Guerrero, la pide Maidana, prefiere con Arano, allí está Carlitos. Matute era el que venía presionando, Funes Mori que quiere, Funes Mori que no puede, el que estaba ganando era Peña. Señoras y señores, Matute. Que tomen las marcas más en la mitad de la cancha. Señoras y señores, Funes Mori. Buena nota Ortega, la piden. Quiroga no puede, ya viene el centro y rebota en Peña que se estaba recuperando. Buena nota que viene apurando en la media hora. Aquí está Pereira, sigue Pereira. Los centrales esperan y sueñan en el área. Ortega, Pereira. Peña era el que había despejado. Llegaba a rebalarse. Ereñu. Hay algunos jugadores que pierden rápidamente la estabilidad, Pereira. Otra vez, cada vez que llaman hay un gol. Esperá. Sí, Dani, pará. Aquí intenta Pereira, va Pereira, quiere pero no puede, y lateral. ¿Te acordás de la selección? Allí
Brites Ojeda. Ortega. Marca Peña. La pelota sigue siendo arriba. Para Brites, de cabeza sabia para despejarlo. Campo la tiene. Ocampo la gana. Juega para Romero, marcado por Peña. No puede Romero. Pone. Romero. Prosperi. Ocampo, que no puede pararla. Recupera Filipeto, sale contra tres Filipeto, ahora contra cuatro y gana, y gana, era Peña, perdonen ustedes, Peña que la juega para Rolli, taquean para Nieto, se viene Nieto para meterla, el Rolli espera, arriba para el Rolli. Le quedó redondita Nieto. Sorpresa. Gana metros en ataque Colón, ya lo hizo Moreno y Fabianesi, Ramírez, Quiroga, se equivocó Quiroga, va a buscarla Díaz. Ramírez por la derecha, que la buscaba la Curuchet. Peña Machi. Gouch. Díaz. Higuaín. Se le fue la pelota, se le fue al cielo. Maniobrando el de Maipú Mendoza, lindo pase filtrado. Aquí el que sale es Braña, otra vez para Enzo. Espera la gata en el área, en posición prohibida. No vale, no se la des. Tiene que trabarlo abajo Agustín Peña. Hay tiro de meta, dice. El triunfo de Estudiantes hasta el momento. Viene para romper el juego abajo Agustín Peña. Deriva sobre Soplán. Por supuesto, prosigue el juego. Aquí la tiene Soplán. Gira Soplán, la pierde Verón. ¿Y quién parte a romper el offside? A ver, ¿Verón? Nadie. Porque llegaba para trabar Peña. Sin falta, dice el árbitro. Sacó bien el pase para la gata. No, todavía no. Ahora sí está habilitado Enzo Pérez. Peña es rápido, Pérez también. Vamos a ver qué resulta de esto. Bien por el uruguayo sacando la pelota. Dos goleadas de Estudiantes de La Plata. Es más, la del 2002, 6-1, sí. Fue la mayor entre ambos equipos, la mayor goleada de la historia.